imágenes exclusivas de la última presentación del Príncipe de la Canción en California. Así es, ya Lucía Delgado y además el promotor que lo contrató, Samuel El Cachanilla Durán, le contó a Magaly Ortiz los obstáculos que enfrentó para esa presentación y cómo el cantante además transformó su vida. Vamos a verlo. Oiga, la obesidad infantil se ha convertido en una epidemia con serias consecuencias y aquí está nuestro doctor, el doctor Juan, para hablar sobre la nueva recomendación de la Academia Estadounidense de Pediatría. Adelante con este importante informe que es muy importante que lo escuchen los padres de familia, ¿verdad, doctor? Así es, gracias, Michelle. Usted la acaba de mencionar a nivel mundial, incluso la OMS lo ha detectado así, lo ha determinado así a nivel mundial. En México ni se diga, es una de las principales causas incluso de muerte entre los niños. Es increíble lo que estamos viviendo ahora con el sedentarismo, ahora los niños no juegan, no hacen deporte, se la pasan claro. en estos aparatos electrónicos. Y Caribe, de manera conjunta con los médicos latinoamericanos, están rastreando los brotes para combatirlos de una forma más efectiva. ¿Cuáles son estas enfermedades, doctor? El mundo fascinante de los deportes, que está súper caliente aquí con Michelle, y sí, tremenda claro, fajazón claro. Por una apuesta que no ha cumplido. Bueno, todavía no han ganado los Astros. Michelle, hoy podemos decir, Nationals, we have a problem. Sí, exactamente. Y me encanta verte con esos colores, naranja y azul, perfecto. Que estés apoyando a los Astros. En realidad no, le voy a los Nationals, pero bueno, ¿qué va a hacer? Este Burkes lucharon en la guerra de las Malvinas en contra de los argentinos, ¿eh? Así que no me caen bien, pero él sí me cae bien, él sí me cae bien. Bueno, más te vale que te vayan cayendo muy bien Houston, porque tal parece que ya. Sí, campeones. La apuesta era, ¿cuántas pizzas tengo que traer? Bueno, mínimo unas 5, ¿no? O nada. Unas 5 o 6 pizzas. Y te la están exigiendo de la pizzería más... No quiero decir cara, pero una de las mejores más ricas en Miami. De Miami. Está bien, muchachos. Ustedes saben que yo siempre cumplo. Eso sí, eres ahora, un hombre de palabra. Yo iba a dedicarle ese dinero a la Navidad, a mis hijas, pero bueno, no importa. Ay, no seas codo, no seas codo. No.